Excelente jueves, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Magazine Directo a través de este canal Magazine TV y en la página www.andresesteves.mx. Les recuerdo que tenemos mucho material para ustedes que se está compartiendo constantemente en las diversas plataformas digitales de este canal, así como en la página web. Los invito a revisar nuestros contenidos, darle like y, por supuesto, compartirlos. Soy Lalo Frías y junto con el equipo de reporteros que integran Magazine TV les presentamos el pulso del momento, los hechos más relevantes que son de interés para todos a nivel local, nacional e internacional. Hoy es jueves 13 de junio y se destaca en este día que han quedado ya designadas las diputaciones plurinominales del Congreso local, el cual entrará en funciones el próximo mes de septiembre. También una nota de esas desafortunadas, no nos gusta, pero suceden desafortunadamente en Querétaro. Hombre no identificado fue atacado a balazos aquí en El Vejil, municipio de Huimilpan. Así las cosas en Querétaro. Hay más noticias de interés. Pero antes de entrar de lleno, quiero comentarles que el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo se celebra cada 13 de junio y tiene como objetivo crear conciencia mundial, así como evitar el maltrato y discriminación hacia todas las personas albinas. Es momento de ir a escuchar el detalle del clima con Montserrat Olivier. Adelante, Montse. Hoy jueves tendremos una temperatura máxima de 33 grados con una temperatura mínima de 16 grados. El cielo estará mayormente soleado. Muchísimas gracias, Montse. Desafortunadamente continúa la ola de calor, continúan las altas temperaturas, hay que mantenernos hidratados y preferentemente en lugares frescos y en la sombra. Pero hay una buena noticia. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Querétaro, Javier Amaya, informa que a partir de la próxima semana se estarán presentando lluvias constantes en Querétaro. Vamos con Alan Contreras. La siguiente semana se presentarán lluvias más constantes en el estado de Querétaro, lo cual permitirá incrementar la capacidad de los cuerpos de agua de la entidad, informó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya. En ese sentido, comentó que también se prevé la presencia frecuente de la temporada de lluvias en julio. Javier Amaya comentó que gracias a las recientes lluvias la capacidad de las presas en el estado se encuentra en el 8% en promedio. Detalló que la presa manantial El Infernillo, ubicada en Cadereyta, alcanzó el 100% de capacidad, esto gracias a las lluvias que se registraron recientemente. Para Magazine TV, Alan Contreras. Pues ojalá y así sea, porque las lluvias van a venir a realizar diversas actividades positivas para Querétaro. Por ejemplo, se van a recargar los mantos acuíferos, se van a llenar estas presas, bordos y, por supuesto, va a disminuir la temperatura. Mientras tanto, hay que cuidarnos. Y vamos a información de tipo político. Esta mañana sesionó de manera extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ahí designaron ya las diputaciones plurinominales que van a integrar la legislatura local, que va a entrar en funciones el próximo mes de septiembre. Lola Mateos nos cuenta la historia. El Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro distribuyó las diputaciones de representación proporcional o plurinominales al Congreso local de acuerdo al número de votos obtenidos en las elecciones de diputados de mayoría relativa. En sesión del Consejo, esta mañana fueron entregadas las constancias de mayoría que acreditan la diputación local por el principio de representación proporcional para el periodo 2024-2027 de Leonor Mejía Barraza, Gerardo Ángeles Herrera y Leticia Rubio Montes por el Partido Acción Nacional, Paul Hospital Carrera y Adriana Elisa Mesa Argaluza por el PRI, Teresita Calzada Rovirosa representando Movimiento Ciudadano, Jaime Garrido Gutiérrez por el Partido Verde, mientras que las diputaciones plurinominales de Morena las ocuparán Rosalba Vázquez Munguía, Sinoé Piedra Gil Ortiz y María Eugenia Margarito Vázquez. De esta manera, la 61ª legislatura estará conformada por 8 diputaciones para el PAN, 9 para Morena, 3 diputaciones para el Partido Verde. El Partido del Trabajo y el PRI tendrán cada uno 2 diputaciones, mientras que el Movimiento Ciudadano alcanzó una diputación. Para Magazine TV, Lola Mateos. Así las cosas, hay una mayoría hasta este momento, principalmente de Morena, y seguramente la tendrá con sus aliados, aunque hay situaciones ahí que se están señalando que puede haber una ruptura con el Partido Verde Ecologista de México. Ahora vamos a lo más triste todavía. Le comentaba al inicio del espacio, aquí en el municipio de Huimilpan, en la comunidad del Vejil, muy cerca de la capital queretana, esta madrugada
La policía de esa demarcación encontró a un hombre que fue atacado a balazos. Este no ha sido identificado. Vamos con Rodrigo Mérida. Hombre no identificado fue atacado a balazos en el Vejil Huimilpan. Esta madrugada la Policía Municipal de Huimilpan atendió un reporte a la línea de emergencias 911 sobre una agresión directa con arma de fuego a un hombre no identificado en la vía pública, en la comunidad del Vejil. Oficiales de seguridad pública resguardaron el sitio como primeros respondientes. Las autoridades fueron alertadas sobre los sujetos responsables, iniciándose un operativo para lograr su detención. Hasta el momento no se han dado a conocer los resultados del operativo ni la captura de los responsables. Personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, informó para Magazine TV Rodrigo Mérida. Pues como le comentaba, qué pena que este tipo de hechos se estén dando constantemente en Querétaro. Esperemos que las autoridades, bueno, pues pronto resuelvan esta situación y le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a este tipo de noticias. Vamos a notas más positivas. Van a destinar 50 millones de pesos para el programa estatal de empleo. Esto nos dice la titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín. Alan Contreras platicó con ella. La secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, Liliana San Martín Castillo, informó que en lo que resta de este año la dependencia a su cargo destinará 50 millones de pesos en la implementación del programa estatal de empleo. Comentó que se destinarán 9 millones 600 mil pesos en el programa de capacitación para mujeres operadoras del transporte, mediante el cual se otorga a ellas una beca de 10 mil pesos por los meses de capacitación, es decir, 320 horas de adiestramiento. Además, la Secretaría apoya a las mujeres con el reembolso de costo de licencia de conducir tipo C, el costo de certificación de competencias, con vinculación inmediata con un empleo formal, ofrecimiento de trabajo en el sistema de transporte público con un sueldo de 17 mil pesos, prestaciones de ley y apoyo de recursos para llevar a sus hijos a estancias infantiles. También, la Secretaría implementará el programa de entrega de becas para formación de talento, que contempla capacitación de 1 a 3 meses, el otorgamiento de becas de 5 mil pesos mensuales y seguimiento de colocación becas para formación de talento. En este programa se destinarán 6.750 millones de pesos. 2 millones de pesos destinará la Secretaría del Trabajo en el programa de apoyo al cuidado infantil, a través del cual se entrega 1.000 pesos mensuales por hijo a mujeres trabajadoras que se insertaron al subprograma de becas para la formación de talentos. Para Magazine TV, Alan Contreras. Allá hay muchas opciones. Si usted está buscando empleo, algún espacio para trabajar, hay que acercarse a la Secretaría del Trabajo, visitar la página de esta dependencia en la página de gobierno del estado de Querétaro. Y vamos a otro tema. Ahora hasta... Bueno, que se habla de Jalpan de Serra, ya que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el estado de Querétaro está interviniendo la misión de Jalpan de Serra con obras de rehabilitación. Vamos con Lola Mateos. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Fernando González Salinas, informó que concluyeron obras de rehabilitación de infraestructura religiosa e histórica de la misión de Jalpan de Serra. El funcionario explicó que la obra en este inmueble consistió en 2 etapas de rehabilitación, que incluyó la liberación y la limpieza de los bajantes pluviales, la sustitución de entornados, así como la limpieza y pintados de muros y sustitución de aplanados. También, la Secretaría mejoró la fachada y se eliminó la vegetación nociva que tenía. Además, se rehabilitó la cúpula y el cuplín del Templo de Santa Rosa Jáuregui. El secretario comentó que se invirtieron 9 millones de pesos en la restauración de la misión de Jalpan de Serra, a la cual se le sumó un recurso federal. Además, existen proyectos para rehabilitar la misión Tancoyol, la cual aún no inicia. Para Magazine TV, Lola Mateos. Así la información. Antes de irnos al corte, quiero comentarles rápidamente que me acaban de pasar este dato muy interesante. Es una invitación de parte del Centro Cultural que se encuentra Ignacio Padilla, que se encuentra aquí en la ciudad de Querétaro, porque habrá concierto el día de mañana, Nuestro México en una Canción. El concierto es el 14 de junio a las 6 de la tarde. La entrada es libre, con el Coro Santiago de Querétaro, Jesús Almanza como director y Carmen Elisa Sánchez, pianista. Es el Centro Cultural Ignacio Padilla a partir de las 6 de la tarde. La entrada es libre para festejar a papá. Bien, vamos rápidamente a un corte y regresamos después con la sección deportiva que nos ha preparado Sebastián Mora.
¿Qué tal, amigos de Magazine Sport? Sean bienvenidos a su sección favorita, Los Deportes, con Sebastián Mora. Toda la información deportiva del día de hoy, jueves 13 de junio. Muchas gracias, Lalo, por la presentación y comenzamos con toda la información. Como siempre, iniciamos con la bella portada de nuestro medio Magazine Sports, la quinceava merengue a la Madrid y nada más. Bueno, los reyes de Europa, del mundo, del fútbol, de España, de absolutamente todo, consiguen su quinceava Copa de Europa. Tiki Taka hace un análisis completo sobre esta Champions. También en fútbol en prosa tenemos al Pachuca campeón y la pretemporada de Gallos Blancos en imágenes. No se puede perder de este precioso periódico, siempre coleccionable. Ahora sí vamos con la información. Bueno, iniciamos con noticias tristes. No se acaban las malas noticias para Gallos, sobre todo para Gallos Femenil. Yasmín Enrique dice adiós al club después de 3 temporadas. La gran capitana se marcha de la institución y ya con esto se suma la octava baja del club, así que prácticamente va a ser un equipo nuevo, una escuadra totalmente nueva. Le damos las gracias por absolutamente todos los partidos, todas las alegrías y sobre todo todo el coraje que mostraba en cada partido. Me parece a mí la mejor jugadora junto a Marta Alemany y ya perdimos esas dos piezas, pero bueno, lo que venga para Enrique, que sea lo mejor, el siguiente paso en su carrera, que le vaya bastante bien a donde quiera que vaya. Bueno, tenemos más, el calendario de Gallos Femenil, seguimos con el mismo tema, igual que en el varonil, abren en casa, ahora en el Olímpico Alameda ante el hermano, se enfrentan a Xolos el día domingo 7 de julio a las 5 horas. No les puedo decir qué día va a jugar Gallos Femenil porque la realidad es que cambian absolutamente todos los partidos, casi casi, muy maltratado el equipo femenil, domingo, lunes, martes, lunes, sábado, miércoles, bueno, el día... que más se repite es el día viernes a las 6 o a las 5 de la tarde, así que bueno, si usted quiere planificar algo, pues la verdad es que no se puede, pero en el Olímpico Alameda va a venir el América, por ejemplo, va a haber un clásico de la 57, va a venir Rayadas, León, Juárez y Cruz Azul, también va a haber el partido contra Atlas, entonces va a haber grandes partidos en el Olímpico Alameda y como siempre ahí estaremos cubriendo y apoyando a Gallos Femenil. Bueno, tenemos también el calendario de toda la Liga Femenil. El partido inaugural, la jornada 1, es el 4 de julio a las 5 p.m. en el Estadio Victoria. Necaxa se enfrenta a Pachuca para abrir el campeonato. Después, los partidos más importantes, el Clásico de México América ante Chivas es la jornada 10, 15 de septiembre. Bonito día para hacer un clásico, aunque la hora no, la verdad, 12 p.m. en la Ciudad de los Deportes. Y tenemos la repetición de la final Rayadas ante América el 23 de septiembre a las 7 p.m. en el Estadio BBVA. Ese va a estar bastante, bastante bonito. El Clásico Regio, la jornada 10, el 14 de septiembre a las 9 p.m. en el Estadio Universitario y la jornada 11 nos trae Guadalajara ante Pachuca el 20 de septiembre a las 12 p.m. O sea que prácticamente todos los buenos partidos o la mayoría de ellos son en septiembre para que no haga planes y se ponga a ver la Liga Femenil. Bueno, tenemos ahora la gira que hicieron los equipos mexicanos contra los equipos europeos. Se enfrentó Chivas Femenil ante Barça Femenil y bueno, recibió una auténtica goleada 1-4 con gol de Ari Arias, Patri y doblete de Pina. De una sí, está muy bien que compitan contra estos clubes para mejorar bastante el nivel y para ver qué estilo de juego traen. También Rayadas tuvo actividad, se enfrentó al AC Milan y también cayeron 0-4 ante el equipo rossonero. De una sí está muy bien para pues, la audiencia, para que venga más gente a conocer los equipos, para que aumente su calidad de juego. Entonces, enhorabuena por esta gira con los equipos europeos. Bueno, les presentamos el nuevo balón de la Liga MX. Aquí tienen a este pequeñín que se llama Morph. La verdad, está bastante bonito. A mí me encantó el diseño. La verdad, les voy a ser sinceros, prácticamente nunca me gustan los balones de la Liga MX, pero este me parece muy bonito con los colores, con la forma. Y eso sí, Void siempre tiene grandísima calidad y con este se estará disputando el Apertura 2024. Bueno, ahora vamos con las portadas nacionales. Récord dice, Chiquito con gran proyecto. El Chiquito Sánchez, Pachuca lo puede mandar al Ajax, muy probablemente. Metro dice, carnales. Bueno, Hugo Sánchez
recuerda esa bella época en que los Pumas consiguió el bicampeonato. Legado de gloria también, dice Cancha, por ese histórico equipo que tuvo Hugo Sánchez, esos históricos Pumas, inolvidable, lo vemos posando con la camiseta y literalmente también él fue una pieza fundamental, la máxima leyenda de los Pumas que ha habido y que podrá haber, esa es la realidad. Vamos ahora con la información internacional. Bueno, estamos a menos de un día para que comience la preciosa, la bella Eurocopa, la Copa de Europa, el mejor torneo de selecciones, y me van a decir que es la Copa del Mundo, pero yo creo que hay más nivel en la Euro, falta menos de un día. L'Equipe, ya llegó Francia también para empezar a concentrarse antes de su participación en la Euro. Tenemos la Gazzetta dello Sport, también nos habla sobre la Azzurra, que también ya llegó y está lista para disputar la Eurocopa. Y por último, el diario Le nos trae una entrevista con Leo Messi, que su hijo habla mucho sobre el Mundial que viene y dice que si está bien, lo va a disputar. Sería muy bonito que se retirara en una Copa del Mundo Leo Messi, como lo hizo Zinedine Zidane, por ejemplo. Bueno, amistosos el día de ayer. Estados Unidos se enfrentó a Brasil con CACAF contra Conmebol de nuevo y hubo un empate a uno, gol de Pulisic y gol de Rodrigo. Se podrá decir que la CONCACAF no pudo ganarle a la Conmebol, pero hay que decir algo, y es que Brasil sí jugó con más titulares con Estados Unidos que contra México. Nada más dejo ahí el dato. Tenemos más para ustedes, bueno, en los clubes. Poca información, pero muy importante. Gracias, se va el entrenador del Borussia Dortmund, se va Terzic, ese hombre que consiguió una Pokal, el hombre que estuvo a un partido de conseguir una Bundesliga, que perdió una final de Champions ante Real Madrid, un grandísimo técnico para el Borussia Dortmund que estará libre y que sorprende bastante su despedida, pero aún así le deseamos todo lo mejor en su nueva etapa. Y la gran diferencia es ahora otro que llega, pero ahora al AC Milan, here we go. Tenemos a Paulo Fonseca, el portugués, ex entrenador de la Roma, ex entrenador del Lille, ahora será entrenador del AC Milan para este nuevo proyecto rossonero. Bueno, ahora los jugadores de la liga que más van a estar en la Eurocopa son de la Premier League. 96 jugadores tiene la Liga Premier en la Copa de Europa. Una barbaridad. El segundo, sorprendentemente, es la Serie A con 90. Esto me deja bastante sorprendido. 76 la Bundesliga, 55 la Liga Española y solo 29 la Liga 1. La verdad es que se me hace un número muy pobre para la Liga Española. Si es que todavía se dice que es la segunda mejor liga del mundo, bueno, 55 es un número bastante, bastante preocupante. La Premier League, como siempre, la mejor liga del mundo ahora mismo y en un futuro también. Bueno, tenemos en la Copa Libertadores, por fin tenemos, ahora sí, con día, con calendario y con horario, los octavos de final, que serán espectaculares. Gremio y Fluminense se enfrentan el día 13 de julio. Prácticamente todos los partidos son el día 13 en julio y la vuelta son los días 20. También será el día 21 las vueltas de varios partidos, por ejemplo, del Peñarol ante The Strongest. Tenemos la vuelta el día 21, también el Talleres River Plate, el Botafogo ante Palmeiras, y los días 22 solo será Nacional ante Sao Paulo y Flamengo ante Bolívar. Bueno, aquí tienen absolutamente todo el calendario de los octavos de final para que usted pueda ver y pueda disfrutar del fútbol sudamericano. Vamos con más información. Los clubes clasificados al Mundial de Clubes FIFA 2025, aquí, que están disputando justamente la Copa Libertadores, son el Palmeiras, Flamengo, Fluminense y River Plate. Hasta ahora tenemos dos cupos, que será el campeón, que consiga llevarse la Copa Libertadores, y bueno, el que ascienda más en el ranking FIFA. Así que estaremos esperando esos dos últimos boletos. Bueno, ay, 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 la verdad es que esto está siendo bastante triste para los Maps. El juego número 3, 106 a 99 lo ganan los Boston Celtics con 30 puntos de Jaylen Brown. Se llevan el tercer juego consecutivo. El primero fue 107 a 89, el segundo 105 a 98 y el tercero es 99 a 106. El juego 4 será el día de mañana, 14 de junio a las 6:30 p.m. y podría ser el definitivo que le dé el campeonato a los Celtics. La verdad es que está siendo muy desigualada la final.
Y bueno, para terminar, como siempre, buenas, bonitas, preciosas y maravillosas noticias. Los conspiradores de nuevo vuelven a ganar otra serie. Ahora a los Tigres, 6-10, ganaron el segundo juego y aseguran de llevarse la serie. El día de hoy hay partido, el juego número 3, Tigres ante Conspiradores a las 7 p.m. en el Estadio Finsus. A ver si puede conseguir el swap, el barrido como le llaman, y conseguir llevarse los 3 juegos de la serie. Sería espectacular. Yo los invito a que todos vayan a apoyar, a que todos vayan a disfrutar de una tarde de béisbol, que es precioso siempre ver a los Conspiradores. Y ahora sí, esta fue toda la información deportiva del día de hoy jueves. Muchas gracias a todos por ver Los Deportes, su sección favorita con Sebastián Mora. Quédense para ver más Magas en directo y nos vemos el día de mañana con más información. ¡Chao! Amigas, amigos, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de jueves de Magas en directo. Soy Lalo Frías y junto con el equipo de reporteros les recuerdo que tenemos mucho contenido que pueden ustedes compartir y darle like en las diversas plataformas digitales de este canal y en nuestra página web www.andresesteves.mx. Tenemos más información que compartir con todos ustedes. Por ejemplo, miren, ¿se acuerdan que el hospital, el antiguo Hospital General de Querétaro, ubicado ahí en 5 de febrero en la colonia Virreyes, pues ya se encuentra en desuso desde hace algunos meses? Todavía no saben qué hacer con él. Alan Contreras platicó con la titular de la Secretaría de Salud, Martina Pérez Rendón, y esto fue lo que le comentó. Adelante, Alan. La Secretaría de Salud del Estado presentó una propuesta al gobernador Mauricio Curi acerca del uso que se le puede dar al inmueble del antiguo Hospital General, informó la titular de la dependencia, Martina Pérez. Sin embargo, prefirió no especificar en qué consiste el proyecto, con la finalidad de evitar generar falsas expectativas, e expresó que todavía no está definido el uso que tendrá este inmueble. No obstante, la funcionaria dijo saber que otras dependencias se acercaron al mandatario estatal también para hablar acerca de este inmueble. Para Magazine TV, Alan Contreras. Pues ojalá y pronto ya tengan un destino para este inmueble que ahí está perdiendo las gracias. Y en más temas de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro invita a toda la población a ser donador altruista de sangre. Lola Mateos nos tiene el detalle. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro invita a la población a convertirse en donadores altruistas para salvar vidas o permitir la recuperación de quienes padecen alguna enfermedad. La médica patológica clínica Chantal Avilés Romero, adscrita al Hospital General Regional número 1, explicó que entre los mitos existentes que son motivo para evitar ser donadores de sangre, son asociar la donación con el incremento de peso, que se trata de un procedimiento doloroso o que él o la donadora puede quedarse sin sangre, información que considera errónea. Las transfusiones de sangre benefician a sectores de población de todas las edades, con enfermedades crónicas, hematológicas, oncológicas o para aquellos que llegan a sufrir algún accidente o traumatismo, de ahí la importancia de donar. Cualquier persona que decida ser donante de sangre puede acudir al banco de sangre del IMSS sin encontrarse en medicación o haber tenido un cuadro infeccioso en los últimos 7 días. Contar con un ayuno de 4 a 6 horas, así como evitar consumir alimentos grasosos, la comida anterior al día de la cita. Para Magazine TV, Lola Mateos. Pues ahí están los datos, una excelente invitación que hace el IMSS a toda la población, a toda la gente que quiera donar vida a través de sangre. Y vamos a la sección de los malos. Fíjese usted, anoche, aquí en la capital queretana, al norte de la ciudad, la comunidad, colonia, como usted le quiera llamar, del Salitre, se sucedió un hecho, un homicidio. Una mujer atacó a su expareja con un arma de fuego y lo privó, un arma blanca, y lo privó de la vida. Rodrigo Mérida nos cuenta la historia completa. Atacó al exnovio con arma blanca con ayuda de su nueva pareja. Anoche, en inmediaciones de la calle Moctezuma, en el Salitre, se registró una agresión con arma blanca que terminó en homicidio. Una mujer, acompañada por su nueva pareja, se acercó a su expareja para pedirle dinero. Al negarse, comenzó una discusión que escaló rápidamente. La mujer, armada con un arma blanca, agredió a la víctima con el apoyo de su nueva pareja, privando de la vida al joven de aproximadamente 25 años de edad.
Vecinos, al percatarse de la riña, dieron aviso al número de emergencias. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro acudieron al lugar y lograron la detención de la mujer y su acompañante cerca de la calle donde ocurrió la agresión. Ambos fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, quien dará seguimiento a las investigaciones. Personal del Servicio Médico Forense realizó las diligencias en el lugar y posteriormente trasladó el cuerpo al CEMEFO, informó para Magazine TV Rodrigo Mérida. Qué terrible la situación. Y otro tema, bueno, pues afortunadamente la Policía Estatal detuvo a dos lacras, a dos ratotas que estaban relacionadas con el robo de vehículos aquí en Querétaro. Rodrigo Mérida también nos cuenta esta historia. Policía Estatal detuvo a pareja relacionada a robo de vehículos. Los trabajos por objetivos planificados y el análisis de información obtenida en reportes ciudadanos contribuyeron a la detención de dos personas presuntamente partícipes en robos de camionetas de la marca Honda. Fue en el libramiento norponiente que se logró detectar un automóvil que tenía identificado por su presunta relación en ilícitos, por lo que se desplegó un operativo para asegurarlo toda vez que también circulaba exceso de velocidad. Personal policial le notificó el motivo de la intervención a los tripulantes, quienes intentaron ofrecer dádivas para que no se continuara con la inspección, por lo que se les informó incurrían en un delito. El hombre arrojó antecedentes por robo de vehículo, por lo que junto con la mujer quedaron a disposición de la autoridad encargada de dar continuidad a la investigación correspondiente, informó para Magazine TV Rodrigo Mérida. Pues afortunadamente para los queretanos, para toda la ciudadanía, dos lacras menos en las calles de Querétaro. Esperemos ahí los mantengan un buen rato. Y antes de irnos, muchísimas gracias, pero también quiero comentarles que el próximo sábado habrá festejo en una plaza allá, ya en las inmediaciones del municipio de El Márquez. Va a tocar una bandota que se llama Lupanar con la estación Locura FM, festejando a los papás a las 3 de la tarde en Plaza... no me acuerdo, en este momento se me fue el nombre de esta plaza que está allá por el Fray Junípero, pero ya les daré el dato correcto. 3 de la tarde, Lupanar en vivo. Muchísimas gracias por su atención. A nombre del equipo de reporteros y de la producción que encabeza Ricardo Alfaro, les agradecemos su atención. Nos vemos el día de mañana con más notas de interés para todos ustedes.